El gobierno de Uruapan, Michoacán, visitó el puerto de Zihuatanejo para promover el tianguis artesanal Domingo de Ramos, que año con año se realiza en el marco de la temporada vacacional de Semana Santa. En la sala de cabildo del ayuntamiento, regidores y directores de la comuna dieron la bienvenida a María del Carmen Elvira Quesada, regidora de Turismo y Cultura de la comuna de Uruapan, quien dio una exposición a medios de comunicación de lo que será el tianguis artesanal y el programa artístico-cultural. Efectivamente, nos interesa mucho. Considero que Zihuatanejo es ya considerada como una ciudad hermana, aunque todavía no hacemos bien el protocolo, pero sí nos interesa fomentar el turismo en Uruapan y venir a promocionar el 50 aniversario del concurso de artesanía en Uruapan. Tenemos muchos eventos, empezamos del 23 de marzo al 11 de abril, en donde tenemos una serie de eventos culturales, artísticos, gastronómicos, toda una gama de posibilidades para que disfruten, para que descansen y vivan la tradición. Por su parte, el regidor de Turismo y Participación Social de la comuna de Zihuatanejo, Pedro Margarito García, quien fue el enlace con el municipio de Uruapan, sostuvo que la invitación es un intercambio cultural que debemos aprovechar los zihuatanejenses. Pues yo creo que sí, en un intercambio de que ellos vienen y nosotros podemos ir. En este caso sería muy, muy conveniente que la gente de aquí de Zihuatanejo pudiera igual asistir a Uruapan, ya que ellos lo hacen por el destino de playa que tenemos. En el caso de ellos promueven lo que es lo artesanal en este caso, y yo creo que la gente de aquí igual le interesaría poder estar en esos eventos. En esta edición, el Tianguis Artesanal de Uruapan cumple 50 años, un año más para ofrecer cultura y tradiciones a México y el mundo.